Hablando de medio ambiente, también por el Día de la Tierra, en Sevilla se ha celebrado el primer encuentro de entidades andaluzas de voluntariado ambiental. El objetivo es concienciar de la importancia y lo necesario que es este tipo de voluntariado. Son voluntarios medioambientales. Trabajan desde el año 2009 en la Asociación Plebeyus, que promueve la conservación y el conocimiento de las mariposas y sus hábitats en Andalucía. La principal actividad de voluntariado que hacemos es la red de seguimiento de mariposas, en la que un voluntario elige un recorrido y lo realiza periódicamente, cada 15 días aproximadamente, contabilizando las mariposas que ve. Es un ejemplo de los proyectos que se han conocido en este encuentro. Coincidiendo con el Día de la Tierra, las entidades de voluntarios ambientales reclaman más apoyo institucional y animan al voluntariado. La herramienta de sensibilización que supone el voluntariado ambiental por el hecho de estar trabajando directamente con las especies y los ecosistemas es muy poderoso, ¿no? Y por parte de la Administración, que se fomenta con distintos programas, debería quizás de integrarse aún más, ¿no?, en todas sus líneas. El abanico de opciones que ofrece el voluntariado ambiental es enorme, por eso también es tan satisfactorio. Sabes que estás participando en proyectos que sin tu colaboración sería mucho más difícil de llevar a cabo, y que el granito de arena que tú aportes es muy importante para el global de ese proyecto, ¿no? Y que, bueno, que puedas decir, pues yo estuve participando en la reintroducción del quebrantahueso en Andalucía, y que cuando volvamos a ver quebrantahueso volando en Andalucía, que ya lo hay, no muchos, pero ya lo hay, pues pueda decir, yo participé en eso, ¿no? El encuentro organizado por la Asociación Hombre y Territorio continúa esta tarde en la Facultad de Biología y la entrada es libre.